Gracias. Mi Estado, mi elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México es la institución responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad, garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense, así como la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la gubernatura estatal, diputaciones locales y ayuntamientos, además de coadyuvar en la difusión de la cultura política democrática. Durante 27 años de vida institucional, el IEM ha organizado 22 elecciones. De estas, 14 han sido ordinarias, 5 para elegir gubernatura, las cuales se realizaron cada 6 años, en 1999, 2005, 2011, 2017 y 2023. De igual forma, en 9 ocasiones se realizaron elecciones ordinarias de diputaciones locales y ayuntamientos, efectuadas en los años de 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021, pues de acuerdo con la normatividad electoral, estas elecciones se celebran cada 3 años. Asimismo, ha llevado a cabo 8 elecciones extraordinarias para la renovación de integrantes de los ayuntamientos, en 1997 en Ayapango, en 2003 en Chalco, Atenco y Tepotzotlán, en 2006 en Ocoyoacac, en 2016 en el municipio de Chautla, Nextlalpan en 2021 y Atlautla en 2022. El Estado de México se integra con 45 distritos electorales locales y 125 municipios. Cada demarcación territorial distrital tiene una cabecera ubicada en alguna localidad perteneciente a un municipio. En la lista nominal se encuentran todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente y tienen el derecho de ejercer libremente su voto. El Estado de México cuenta con un padrón electoral de 12.691.751 ciudadanos y una lista nominal de 12.676.625 ciudadanos registrados, de los cuales el 54.44% son mujeres y el 47.56% son hombres. La participación ciudadana es el porcentaje de votación recibida respecto a la lista nominal de la elección, y la mayor participación ciudadana se registró en los procesos electorales de 2012 y 2018, con un 67%. Para esta elección de gubernatura 2023 se registraron tan solo 2 candidatas, Paulina Alejandra del Moral Vela, representando a la coalición Va por el Estado de México, conformada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, y Delfina Gómez Álvarez, representando a la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Para el proceso electoral 2023, el Instituto organizó 2 debates entre las candidatas registradas para esta elección de gubernatura, con el objetivo de dar a conocer las propuestas para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado el próximo 4 de junio. Organizar un proceso electoral es una tarea compleja que involucra a todas las áreas del instituto, con el fin de realizar una jornada electoral, donde la ciudadanía puede ejercer sus derechos político-electorales de votar y ser votados. Pero las elecciones no las realiza solo el Instituto Electoral del Estado de México. La ciudadanía forma parte importante en el desarrollo de las elecciones, participando como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, vocalías y consejerías distritales, monitoristas y personal del PREP. Para conformar los distritos electorales del IEM, se designaron 135 vocalías,
540 consejeras y consejeros electorales distritales, 170 monitoristas, 15 coordinaciones y 351 personas que participan en labores asignadas al Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP. Recuerda, el voto es libre y secreto. Quien exija una foto de tu voto comete un delito electoral. No lo permitas. Denuncia. Este 4 de junio, vota. Mi Estado, mi elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Gracias por participar. Gracias por contribuir a un Estado más libre y democrático. Gracias porque tu voto no fue solo por ti, es por los tuyos, por los que están y por los que vienen. Por el Estado de México. Gracias. Mi Estado, mi elección. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El Instituto Electoral del Estado de México es la institución responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en la entidad, garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía mexiquense, así como la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar la gubernatura estatal, diputaciones locales y ayuntamientos, además de coadyuvar en la difusión de la cultura política democrática. Durante 27 años de vida institucional, el IEM ha organizado 22 elecciones. De estas, 14 han sido ordinarias, 5 para elegir gubernatura, las cuales se realizaron cada 6 años, en 1999, 2005, 2011, 2017 y 2023. De igual forma, en 9 ocasiones se realizaron elecciones ordinarias de diputaciones locales y ayuntamientos, efectuadas en los años de 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021, pues de acuerdo con la normatividad electoral, estas elecciones se celebran cada 3 años. Asimismo, ha llevado a cabo 8 elecciones extraordinarias para la renovación de integrantes de los ayuntamientos, en 1997 en Ayapango, en 2003 en Chalco, Atenco y Tepotzotlán, en 2006 en Ocoyoacac, en 2016 en el municipio de Chautla, Nextlalpan en 2021 y Atlautla en 2022. El Estado de México se integra con 45 distritos electorales locales y 125 municipios. Cada demarcación territorial distrital tiene una cabecera ubicada en alguna localidad perteneciente a un municipio. En la lista nominal se encuentran todos aquellos ciudadanos que solicitaron su inscripción al padrón electoral y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente y tienen el derecho de ejercer libremente su voto. El Estado de México cuenta con un padrón electoral de 12.691.751 ciudadanos y una lista nominal de 12.676.625 ciudadanos registrados, de los cuales el 54.44% son mujeres y el 47.56% son hombres. La participación ciudadana es el porcentaje de votación recibida respecto a la lista nominal de la elección, y la mayor participación ciudadana se registró en los procesos electorales de 2012 y 2018, con un 67%. Para esta elección de gubernatura 2023 se registraron tan solo 2 candidatas, Paulina Alejandra del Moral Vela, representando a la coalición Va por el Estado de México, conformada por PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza Estado de México, y Delfina Gómez Álvarez, representando a la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México.
Para el proceso electoral 2023, el Instituto organizó dos debates entre las candidatas registradas para esta elección de gubernatura, con el objetivo de dar Muy buenos días, agradecemos a quienes nos acompañan en esta plataforma, así como a las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Electoral del Estado de México. Y en el marco del ciclo de conferencias para fortalecer la participación y el liderazgo político de las mujeres, así como el compromiso institucional de generar espacios de reflexión e intercambio sobre la importancia de la comunicación como una herramienta que permita cerrar las brechas en la esfera política entre hombres y mujeres, el día de hoy tenemos el gusto de contar con una especialista que nos guiará a través de una charla para poder identificar herramientas que permitan detonar procesos de liderazgo entre las mujeres mexiquenses que pretenden sumar sus talentos en el ámbito político. Me da mucho gusto también saludar en esta conferencia, nos acompañan la consejera Sandra López Bringas, la consejera Paula Melgarejo, a quien les agradezco que nos acompañen en este evento. Y para dar inicio a esta conferencia, me es muy grato presentar a la doctora Mónica Mendoza Madrigal, de quien me permitiré compartir una breve semblanza. La doctora Mónica es académica e investigadora, consultora en comunicación política e igualdad, feminista y activista política. Es doctora en investigación de comunicación con estudios en inclusión, violencia, política contra las mujeres, derechos humanos y violencia, comunicación política, género, gobernanza y participación ciudadana. Ha sido consultora externa de la OEA sobre liderazgo sobre las mujeres y desde su despacho se ocupa de la formación para el liderazgo político de las mujeres en los partidos políticos. En el estado de Veracruz ha impulsado leyes de combate a la violencia y para ampliar derechos de las mujeres, ha participado en procesos de integración de la agenda legislativa feminista y ha impulsado además protocolos contra acoso y hostigamiento sexual y laboral. Ha sido funcionaria pública y estratega de campañas electorales. En 1995 obtuvo el Premio Nacional Juvenil de Periodismo y en 2020 fue galardonada con la medalla Leona Vicario, Madre de la Patria, por su trabajo en favor de los derechos humanos de las mujeres, y en 2022 recibió el reconocimiento y la medalla de la Superación Ciudadana otorgado por esta institución y el Ayuntamiento de Veracruz por su trabajo en la defensa de la paridad. Ha sido autora de textos de difusión sobre la ciudadanía y medios de participación política como las mujeres, así como en 4 libros colectivos. Es coautora también del libro Feminización de la Política y autora en el camino de la paridad legislativa en el Congreso de Veracruz. Le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora, a quien le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy para darnos esta importante charla. Y a quien nos siguen, los invito a que si tienen alguna pregunta, nos las hagan llegar a través del chat o a través de las redes sociales, para que al final de la charla las podemos hacer a la doctora y con mucho gusto las podemos contestar. Doctora, bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida consejera. Les agradezco mucho a ambas consejeras estar presentes en esta charla Zoom y desde luego agradezco a la Unidad de Género del Instituto Electoral del Estado de México ser el puente para acordar que pudiéramos realizar esta participación. Bueno, pues les agradezco a todas y doy la bienvenida a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de este espacio. Y bien, bueno, pues son tiempos en los cuales hay que colocar sobre la agenda de manera impostergable la discusión relacionada con las mujeres y cómo impacta en la realidad de vida y en la desigualdad de vida de las mujeres una serie de factores estructurales que están allí y que a veces ahondan en forma muy alarmante la situación de desigualdad, como lo comentaba. Una de estas factores, una de estas agravantes de la situación de vida que hay en torno a las mujeres es la comunicación. Pareciera un asunto menor y sin embargo no lo es, porque la comunicación está vinculada con todos los espacios de nuestra vida cotidiana y desde luego con la forma en cómo nos relacionamos socialmente, y es muy importante. Por ello es que en la conversación de esta mañana, pues vamos a hablar sobre comunicación con perspectiva de género para tratar de ahondar pues algunos de los temas. Voy a hacerlo lo más rápido que me sea posible para tratar de dar espacio a escuchar las inquietudes y las preguntas que pudiera haber de parte
de las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Así que si les parece bien, pues vamos a ello de una vez. Comenzamos. Adelante, por favor, la primera. Todo comunica y eso es algo muy importante a tener en cuenta porque a veces pensamos que solo aquello que es comunicado por ciertos medios de comunicación es lo que puede llegar a tener repercusión en la realidad y sin embargo no es así. Absolutamente todos los aspectos relacionados con la comunicación entre dos o más personas pues tienen un profundo significado y aún más allá de lo estrictamente hablado, también los silencios, también las gesticulaciones, también los olores tienen un sentido altamente comunicativo y eso es importante tener en cuenta. Así que, bueno, pues es el primer punto a considerar en esta conversación. Adelante, por favor. La siguiente. ¿Me ayudan avanzando la siguiente diapositiva? Gracias. Bien, efectivamente, como todo comunica, todo significa, todo está cargado de un significado y ahí es cuando empezamos a entender por qué nos vamos conectando con esto que está pasando en nuestra realidad, en nuestro contexto inmediato, en torno a nuevas formas posibles de comunicar que tienen una lógica distinta y que a veces son un poco disruptivas y nos cuesta trabajo entenderlas porque salen del orden común, pero en esta lógica están justamente insertas porque nos dan el sentido de por qué es importante que por lo pronto ahora comencemos a nombrarnos de manera diferente, comencemos a referirnos a la realidad de una forma distinta, bueno, pues porque todo tiene una significación y todo nos va queriendo decir algo. Bien, la siguiente, por favor. Es muy importante que tengamos claro que al momento de comunicarnos entran en funcionamiento nuestros cinco sentidos, No hay uno solo de ellos que quede exento, pues, de participar en el proceso comunicativo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cuando estamos hablando estamos despertando reacciones en las otras personas que van más allá de lo estrictamente hablado. También estamos despertando en ellas recuerdos, sensaciones, percepciones, motivaciones y eso es lo que es muy importante redimensionar cuando hablamos de la comunicación porque a veces realmente le atribuimos un peso mucho menor. Voy a echarme un brinquito muy breve, histórico, que nos va a permitir contextualizar mucho mejor a qué me estoy refiriendo con esto de cómo hemos venido construyendo la comunicación a lo largo de toda nuestra historia. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense bien, antes de entender esta situación contextual, es necesario que entendamos la cantidad de horas que las personas pasamos en comunicación con los demás a través de las multipantallas, a través de las percepciones como estamos recibiéndolas a partir de nuestra interacción con las demás personas, el impacto de las imágenes visuales solo cuando vamos transitando en nuestros vehículos, en nuestro transporte público, en fin, ¿no? Se estima que a los 4 años nuestro cerebro es permeable por completo, quiere decir que absolutamente todo lo que ve lo ha razonado, lo ha procesado y lo ha ido archivando ya en su disco duro mental, que nos quedará ahí como fuente de la recordación y eso es bien delicado por algunas cifras que vamos a comentar más adelante. La siguiente, por favor. Fíjense bien, la memoria visual almacena absolutamente todo aquello que incluso sin nuestra plena conciencia hemos procesado. ¿Qué quiere decir esto? Nos tardamos un segundo más en procesar lo que nuestro cerebro visual mira. Y en ese segundo, pues hay obviamente una serie de imágenes que descartamos porque no las alcanzamos a procesar, pero no quiere decir que nuestro cerebro las descarte, las asimila, las deja guardadas y las va a utilizar cuando necesite recurrir a fuentes de referencia que le permitan interpretar la realidad. Y eso es muy importante porque ¿qué es lo que estamos viendo desde nuestra primera infancia
que se va adhiriendo a nuestro cerebro visual, ¿no? Eso es bien importante. Y entonces, bueno, entender que muchos de los comportamientos, muchas de las conductas que tienen las personas o que tenemos en lo cotidiano son la respuesta a los estímulos visuales que recibimos a lo largo de la vida. Y eso, bueno, pues es sin duda alguna muy significativo. La siguiente, por favor. Ahí me empiezo a conectar ya con temas más incluso vinculados con lo político. ¿Cuál es la función que tienen en nuestro cerebro y en nuestra realidad las comunicaciones a las que nos exponemos a lo largo de toda la vida? Bueno, en comunicación, en estudios teóricos de la comunicación, a eso se le llama las representaciones sociales. Nosotros aprendemos a darle nombre a todo lo que nos rodea a partir de lo que vemos, y eso que vemos pues nos va dando cuentas de cómo conducirnos socialmente, cómo comportarnos con los demás, cómo interactuar, cómo ser, cómo vivir, cómo amar y cómo ejercer la violencia. Creo que ya me van entendiendo hacia dónde me estoy empezando a ir. Pues claro, ¿no? Nuestro cerebro ha asimilado y ha acumulado una serie de imágenes que nos van estableciendo cuáles son las representaciones de la realidad. Cosas tan simples, por ejemplo, como que los medios de comunicación nos han enseñado a ser ciudadanos o a no ser ciudadanos, porque nuestro referente está claramente mediatizado. Entonces, ahí es donde hemos aprendido, pues, una serie de prácticas sociales que en la vida cotidiana vemos que influyen de manera muy definitoria en nuestra, pues, forma de vivir la realidad en tantos ciudadanos que somos y también a vivir las democracias. No estamos acostumbrados a ella porque no hemos vivido esa serie de referentes en el proceso de mediatización a que estamos expuestos. La siguiente, por favor. Fíjense bien. Las representaciones de lo bueno, lo malo, lo sagrado, lo profano, lo adecuado, lo no adecuado, lo permitido, lo no permitido, todo eso las construimos a partir de los referentes, de esos estímulos visuales que vamos incorporando a nuestro cerebro a lo largo de toda la vida. Entonces, obviamente, por eso de pronto es tan peligroso que haya exposiciones mediáticas tan desproporcionadas y sin el adecuado acompañamiento para racionalizar sobre lo que de eso es cierto y lo que de eso es falso, o sea, lo que de eso es ficción o es realidad, y entonces de pronto cambia completamente la percepción de las cosas. Ahora sí, voy a echarme mi brinquito histórico, chiquitito, para contextualizar un poco más esto que les he venido diciendo. No se fijen en las letritas. Concentren su mirada en la imagen. Esa imagen, a esa serie de imágenes se les llama las magdalenienses. Las magdalenienses son estas pinturas rupestres que se dibujaban en las cuevas de las cavernas de las personas prehistóricas, que hoy sabemos, por cierto, que también eran mujeres, porque tenemos la costumbre de decir los hombres prehistóricos, ¿no? También había mujeres prehistóricas, y si no, no se hubieran podido reproducir simple y sencillamente. Y déjenme decirles que hallazgos recientes en la materia han decodificado esas imágenes y observado, interpretado, que a lo que se refieren es a figuras con formas femeninas. ¡Ah, caray! ¿Por qué pintaban figuras con formas femeninas en las cuevas de las cavernas? Esto que les voy a decir es fuerte. Para atraer el instinto, por medio del instinto sexual, a las bestias para cazarlas y alimentarse de ellas. Entonces, ¿desde cuándo en la historia de la humanidad el cuerpo femenino ha sido sexualizado y solo considerado que las mujeres valemos a partir de nuestro cuerpo mostrado? O sea, no nuestro cuerpo en privado para nuestro goce personal, no, para ser mostrado y utilizado como carne de cañón para atraer, en este caso, a los animales por su instinto sexual
para casarnos. Ahora, me echo un brinquito un poco más para acá en la línea de la historia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y les muestro igual dos imágenes distintas. Una de ellas corresponde, la que está con el fondo blanco, corresponde al periodo clásico. Y el otro también, ambas corresponden al periodo clásico, perdón. Y lo que podemos observar en ellas es justamente esto que les acabo de referir en la pieza anterior. Es mujeres mostrándose para la complacencia del ojo ajeno, no para el suyo, para el ojo ajeno. Y entonces viene esta reiteración de convencernos a fuerza de la repetición de que solo valemos a partir de cómo mostramos nuestro cuerpo para el goce ajeno. Y que el único factor de valor en nosotras no es nuestra mente, no es nuestro pensamiento, no es nuestro talento, no es nuestra creatividad, es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, además, con ciertas proporciones físicas, corpóreas, ¿ok? Vamos a la siguiente. Ya está un poco más acá. Sobre todo, quiero que miren la imagen que está con el fondo blanco, donde ya en el periodo, esto es ya mucho más romano, o sea, más acá, lo que estamos observando es cómo se continuaba con la insistencia de exhibir como pauta de comportamiento, además, al cuerpo femenino para el placer masculino. Y entonces el componente masculino toma posesión de lo que reiteradamente le ha sido dicho que le pertenece, y entonces lo puede tocar, puede tomar posesión de él porque es suyo, y desde luego disponer de él a cabalidad. Entonces, esa es la representación que del cuerpo de las mujeres hemos venido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando nos planteamos la pregunta de por qué la violencia en contra de las mujeres, bueno, pues muy claramente una buena parte de la explicación yace en entender que ese ha sido un constructo para la posesión y el placer masculino por razones específicas. Lo comentaremos en un momento más. Ahora sí, vamos a la siguiente. Fíjense bien. Y entonces aquí les voy a añadir otro factor. ¿Por qué esta reiteración de mostrar mujeres de esta manera? Bueno, porque en ese momento de la historia, o sea, ya hablamos de la antigüedad, desde la más remota antigüedad, cómo se fue construyendo, cómo llegamos al periodo clásico y cómo veíamos esto, y bueno, avanzamos, medievo, después renacimiento, bueno, pues resulta que hasta ese momento los únicos que pintaban, los únicos que representaban a las mujeres físicamente a ser exhibidas ante el ojo público, para el beneplácito público, eran hombres. Entonces, resulta que ellos han mostrado la parte de nosotras que a ellos les gusta, o que les gustaba en ese momento, y les gustaba para sus finalidades. Quiero aquí hacer un paréntesis muy importante, porque siempre que hablamos del patriarcado, sale a cuentas la pregunta de los caballeros y dicen, oye, pero yo no tengo la culpa, oye, pero yo ejerzo una masculinidad positiva, oye, yo estoy tratando de deconstruirme, espera, ¿no? Estoy haciendo una masculinidad diferente. Sí, claro, a ver, el patriarcado es un sistema, no es una serie de personas, ni es una serie de personas con un solo sexo. El patriarcado es un sistema en el cual nos desarrollamos las personas y que le resultó útil el control de unas por medio de su cuerpo para el beneplácito de las otras, para ejercer el poder. Eso es algo muy claro. Entonces, por eso quiero invitarles a que miremos cómo en este momento se hace súper patente el hecho de que pues ellos eran los únicos autorizados para ser los reproductores de la imagen. Y después, más adelantito, fueron los únicos autorizados para reproducir la palabra,
porque eran los únicos que podían escribir. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De tal manera que se hizo, esto que voy a decir es bien fuerte, se hizo costumbre para las mujeres que fuéramos invisibilizadas, no mostradas, o hipersexualizadas. ¿Todas eran hipersexualizadas? No, eran hipersexualizadas solo aquellas cuyo físico era del agrado, ahí, desde ahí se nos enseñó a las mujeres, se nos educó a las mujeres para el agrado ajeno. Entonces, cuando las mujeres correspondían por sus formas físicas al agrado, entonces eran hipersexualizadas, pero cuando no correspondían al agrado, entonces eran invisibilizadas. Y no me refiero solo a las mujeres que no correspondían al canon de belleza imperante. También me refiero a que en todas las épocas de la humanidad, en absolutamente todas, ha habido mujeres disruptivas, valerosas, vaya, hoy cada vez más sabemos de los nombres de mujeres que fueron gobernantas en otros periodos de la historia, que en esos periodos no eran nombradas, desaparecían de los anales de la historia. ¿Por qué desaparecían de los anales de la historia si era tan relevante, pues, reconocer esas formas de liderazgo? Bueno, pues porque no servía al patriarcado mostrar la imagen de un poder compartido. Entonces, las consejeras no me dejarán mentir. ¿Por qué tenemos hoy día estos problemas de liderazgo en las mujeres? Ahora con la paridad ha salido el gran problema, ¿no? Bueno, y ahora, ¿cómo le hacemos para tener mujeres con capital político rentable para ganar los cargos a los que son postuladas? Si históricamente hemos construido, aquí está, pues un referente que nos dice que el poder es masculino. Y no porque en realidad haya sido masculino, sino porque deliberadamente, ay, siempre prendo velitas, pero ya me estaba yo asfixiando aquí con esta, deliberadamente ha sido construida la percepción y la creencia y la representación de que el poder es masculino. Vamos a la siguiente. Y fíjense, o sea, esto que les comenté sobre la historia lejana, sobre la historia antigua, está presente en nuestra vida. O sea, aquí les pongo solo algunos ejemplos de mujeres que ellas eran las artistas, ellas eran las creativas, ellas eran las talentosas, y sin embargo, como no estaba permitido, o ellas mismas estaban bajo el yugo de un hombre, en general eran sus parejas, entonces su talento era puesto al servicio de ellos para que ellos usurparan su nombre y se atribuyeran la autoría de estas obras. Les pongo el caso de Margaret Kay, que ella es la que pintaba y el que vendía los cuadros a su nombre era su marido. A lo mejor no le suena el nombre de Lee Kassner, pero Lee Kassner era la esposa de Jackson Pollock, famosísimo. Bueno, pues Jackson Pollock no era el autor de todas sus obras. Muchas de estas habían sido pintadas por su mujer. También está el caso en la escritura, o sea, en todas las manifestaciones artísticas, en la escritura tenemos a María Lejárraga, que ella era la que escribe. Hay una película, además, de que su marido gana el Oscar con las obras que ella escribía. Es una barbaridad. La siguiente, por favor. A lo mejor no son casos un poco más conocidos. El caso de Mary Wollstonecraft es tremendo. Mary Wollstonecraft es la... No, no es cierto, me equivoqué. Mary Wollstonecraft tuvo una hija que se llamó Mary Shelley. Y Mary Shelley es la autora de Frankenstein. Para que saliera al público la primera edición de Frankenstein, Mary Shelley tuvo que firmar con el apellido de casada, porque no estaba permitido socialmente que una mujer saliera a lo público, o sea, saliera del entorno privado y fuera a lo público. Por eso, con su nombre no podían ser firmadas las obras, porque además era una ofensa para la honra de sus maridos. Tenemos el caso de Jane Austen.
Jane Austen todas sus obras las firmó con un seudónimo, igual que las hermanas Brontë de Cumbres Borrascosas y todas estas obras tan maravillosas. Y tenemos, bueno, pues desde luego también casos en nuestro contexto e incluso en nuestro contexto cercano. Está el caso famosísimo de Elena Garro. Elena Garro, una autora extraordinaria, que sin embargo murió pobre, sola y loca. Y todos los méritos y todos los créditos y todos los reconocimientos fueron para su ex marido, Octavio Paz, que yace en la tumba de los hombres ilustres, y ella murió rodeada de gatos en la demencia senil. Es un caso que es verdaderamente tremendo, pero muy representativo de esto y además mucho más cercano. O sea, vemos cómo, sin importar la época, ha sido recurrente el hecho de quitar a las mujeres nuestra voz pública para no irrumpir con ellas en el espacio público que ha sido considerado un privilegio masculino. ¿Okay? Todo eso lo construimos desde la comunicación y desde la representación. Por eso es tan relevante ahora esto que estamos viviendo y esto que estamos haciendo ahora en lo comunicativo para tratar pues de revertir el juego de roles que históricamente nos ha sido asignado. Ok, si quieres nos podemos saltar este, nos vamos a la siguiente, por favor. Fíjense bien, esto me parece súper interesante. Particularmente en los últimos 10 años, ha habido hallazgos paleontológicos y antropológicos que son muy importantes para los descubrimientos en temas de género y de avance de las mujeres que la historia y que la evolución de los seres humanos nos aportan. Estos hallazgos revelan que aquellas primeras mujeres que habitaron en las formas más primitivas de desarrollo social no se dedicaban solo a la maternidad, no era su única finalidad la procreación. De hecho, algo hermoso es que aquellas primeras mujeres maternaban en colectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la maternidad no era su cárcel, era una posibilidad para su grupo, para su comunidad de crecer, de crecer socialmente. Entonces, toda la comunidad asumía la parte de la tarea de la maternidad, de darles el ejemplo, de enseñarles, de compartir los saberes, para que las mujeres también pudieran realizar el rol social que en la familia, perdón, que en la comunidad les estaba establecido para ellas. Entonces, ¿en qué momento esto cambia? ¿En qué momento el patriarcado se impone como el sistema que va a imperar pues por tantos miles de años? Bueno, en el momento de la división sexual del trabajo. Es a partir de la división sexual del trabajo cuando comenzamos con este asunto de las mujeres son menos fuertes y entonces les corresponden las tareas domésticas y los hombres son más fuertes, entonces por eso salen a la casa y todo esto otro. Bueno, a partir de ese momento. Entonces, bueno, es muy importante que miremos eso. Vamos a la siguiente. Esa circunstancia es la que ha contribuido históricamente a que invisibilicemos logros de mujeres valerosas, talentosas, significativas en su aporte para la historia de la humanidad. Y sí tenemos, y sí podemos nombrarlas, y sí podemos recuperarlas. Artemisa, Zenobia, la guerrera vikinga, la emperatriz de China, en fin. O sea, hay ejemplos en nuestra propia historia prehispánica. Se acaban de hacer unos hallazgos hace un par de semanas de otra diosa. Entonces, estos hallazgos son reivindicativos de cuál era el real papel y el real aporte que las mujeres desempeñaban en las sociedades. De tal manera que ha sido un mito el creer y el establecer que el poder es masculino. El poder es poder. Y lo ejercen hombres y mujeres por igual, y así ha sido ejercido. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente, nos pasamos dos, la siguiente, por favor.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto que mencionábamos, cuál ha sido la historia de la representación de las mujeres desde estas construcciones comunicativas a lo largo de la historia. Bueno, pues ya decíamos, ¿no?, que las mujeres hemos estado condenadas a ser hipersexualizadas para mostrar de nosotras solo nuestro cuerpo para el placer masculino. Eso se le llama la hipersexualización. Vamos a la siguiente, por favor. Y en la hipersexualización, los medios de comunicación tienen un papel significativo. Ojo, no se hipersexualiza a las mujeres solo desde la invención de los medios de comunicación. Como ya platicamos, desde mucho antes a las mujeres se nos hipersexualizaba. Lo que pasa es que los medios de comunicación han explotado para su lucro, para tener mayores ventas, el cuerpo femenino en todos sus sentidos, o sea, tanto mostrar a las mujeres desnudas como mostrar, por ejemplo, a las mujeres víctimas para su lucro, para su beneplácito. Entonces, ahí es donde se ha potencializado aún más esta explotación sexual del cuerpo de las mujeres. Esto, la siguiente, por favor, incurre en un fenómeno específico que se llama estereotipación. ¿Qué es la estereotipación? Bueno, el estereotipo es eso, es una forma prototípica, como un sello que se define como la imagen a reproducir. Entonces, ¿qué es lo que eso nos quiere decir? Que toda imagen que no corresponda con los parámetros establecidos en el tipo, entonces no son ni mostradas ni reproducidas y peor aún, rechazadas, son criticadas, son no aceptadas socialmente y de allí es de donde derivan un montón de problemas sociales como por ejemplo el bullying y estas otras formas de no aceptar una imagen que no corresponde con el tipo impuesto socialmente en una época determinada, porque ha cambiado, ¿no? O sea, cada sociedad impone su tipo, su prototipo. Entonces, esto es algo que de pronto es como muy relativo. Oye, pues las mujeres nórdicas son mujeres que son gruesas porque son muy altas, son de gran talla y esto. Entonces, evidentemente, su tipo físico es distinto al tipo de las mujeres latinas, que somos de menor estatura, de otra talla, en fin. Entonces, las proporciones pues, son radicalmente distintas, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, fíjense bien, los estereotipos no solo definen cuerpos y esto, definen comportamientos. Y eso es algo bien fuerte. Porque también, entonces, el tipo nos impone una manera de ser. Y, ojo, nos lo impone a mujeres y a hombres. Es opresivo para las mujeres, pero también es opresivo para los hombres. Y es momento de salir de la estereotipación, ¿okay? Este es el momento de romper con la estereotipación sexista que nos predetermina a comportamientos que ya no corresponden, ¿okay? Que ya no están bien vistos. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora fíjense bien, ¿cuál es el riesgo ante esto? Bueno, número uno, desgraciadamente, y por eso la trascendencia de esta forma de comunicación estereotipante y sexista transmitida desde los medios de comunicación, que en la medida en la que lo repiten una y otra vez y en otra vez, y además cambiamos de tipo de programa, por ejemplo, y salimos de las películas y nos vamos a las noticias, y en las noticias vemos que prevalece el mismo estereotipo, ¿eh? Si no, por favor, díganme ustedes, ¿quién da el clima en los noticieros del mundo? ¿No? Parece que las muchachas tienen como requisito portar poca ropa para poder dar el clima porque está establecido en algún sitio que deba ser de esa manera. Entonces, la repetición que hacen los medios es la que va imponiendo el estereotipo. Y entonces, bueno, pues determina que la apariencia
que causa agrado, vuelvo a utilizar esta palabra, o sea, para que no me rechacen, para que yo guste, para que sea aceptada, debo de ser de tal manera, y bueno, y entonces la apariencia se convierte, pues, en el todo generalizado. Vamos a la siguiente, por favor. Una forma muy simple de mostrarles, de compartirles a ustedes cómo es la estereotipación sexista, pues es decirles eso, ¿no? Que la representación típica de las mujeres en la industria cinematográfica es así. La mujer debe ser seductora, objeto sexual, de buen cuerpo, joven. Ese es un súper tema, es un súper tema. Por eso ahora no solo estamos impulsando el body positive, ya voy a hablar de eso, sino también el tema de se me olvidó ahorita cómo se le llama en mercadotecnia, pero bueno, las mujeres de más de 50 años, o sea, en la industria de la publicidad, en la industria de los medios de comunicación, sean de ficción o sean de noticias, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que reivindicar. Si yo ahora les digo a ustedes, ¿qué les parece cómo se ve Richard Gere con sus canas? Bueno, pues acá más de una vamos a decir, se ve guapísimo, se ve súper interesante. Pero si les digo cómo se ve Sharon Stone con canas, me van a decir, se ve vieja. Se ve vieja. Y tienen la misma edad. Entonces, esta sanción impuesta a envejecer es un costo muy alto para algo que resulta inevitable. Entonces, esos factores pues están ahí e imperan, ¿no? Y a los hombres también se les ha establecido, se les ha impuesto, se les ha cargado con el peso de una estereotipación que revela, ya saben, ¿no? Que los hombres no lloran, que los hombres son fuertes, que los hombres son proveedores, que tienen que ser valientes. Que el hombre, ojo, para que su autoridad valga, debe ser impuesta por medio de la fuerza. Y entonces, desde la historia de la antigüedad, la fuerza es considerada un atributo masculino. Y eso es terrible. Es terrible porque la fuerza no puede definir a una persona. ¿Ok? Y entonces ahí venimos con el asunto de los estereotipos sexistas, pero además también del androcentrismo. ¿A qué me refiero al androcentrismo? A que los hombres son el principio de todo. Y ahí lo empiezo a jalar hacia terrenos que a lo mejor ustedes ya conocen más, que es el genérico masculino. El famoso genérico masculino. Pero ¿por qué se enojan las mujeres y por qué nos obligan ahora a decir todos y todas? Bueno, porque todos no nos incluyen. El genérico masculino es androcentrista. Y si aquí habemos mujeres y hombres, pues por favor, nómbrame. Es lo mínimo que corresponde a esta realidad que ya urge romper con esos estigmas. Pero además también es altamente discriminante porque invisibiliza a las otras realidades y genera violencia. Si discrimina, entonces genera violencia. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, me quisiera saltar esta y me voy a la siguiente. Estos parámetros no solo están en la tele, están en la moda, están en la representación, están en absolutamente todo. Tengo yo una presentación que es un taller que doy a veces en instituciones públicas para demostrarles cómo también en las instituciones públicas se acaba reproduciendo el mismo estereotipo sexista. Y sin que demos el taller ahora, yo les invito a ustedes a revisar su publicidad, la publicidad que institucionalmente generan. Es muy lamentable que a veces acabamos hasta las propias dependencias reproduciendo los mismos estereotipos. ¿Por qué? Porque lo que genera esas imágenes de que el símbolo de la belleza es mostrar a la mujer flaca es la creatividad. Y entonces la pobre creatividad ha sido rehén de estereotipos. Es momento de dejar fluir a la creatividad para que vaya a la realidad y observe en ella aquello que le parezca bello, aunque no se parezca al estereotipo imperante. Y entonces estas maravillosas mujeres de talla grande que están mostradas aquí en esta diapositiva son realmente muy bellas porque expresan el goce de sus propios cuerpos, aunque no sean anoréxicas. Entonces, de pronto lo que hay que hacer es empezar a mirar
la realidad y ver qué es lo que pasa, porque además les voy a decir una cosa. Este estereotipo imperante de belleza masculina y femenina hace que ni ustedes ni yo nos veamos representados en lo que muestran. A lo mejor nos podemos sentir inspirados, pero yo hoy a mis 48 años de edad sé que jamás voy a ser talla cero, porque mi constitución física no está dada para ello. Entonces, por más aspiracional que me resulte la publicidad de la modelo anoréxica, o sea, es una aspiración irreal, porque no corresponde con la persona. Y entonces, de pronto, esto se volvió en algo muy lejano, no representativo de las personas. Y si eso lo traemos, por ejemplo, a la representación política, pues pasa exactamente lo mismo. Las personas reales, como ustedes y como yo, no nos sentimos incluidas. ¿Por qué? Pues porque no nos están mostrando cómo somos. Todos son superhombres, todas son supermujeres. ¿Y en dónde quepo yo, ciudadana común? ¿Por qué los ciudadanos y las ciudadanas a veces no participan de los procesos políticos? Porque no se sienten incluidos. Y eso es una buena parte de eso puede ser construido desde la comunicación. Desde la comunicación. Ok, vamos a la siguiente. Me salto esta y me voy a la otra. Fíjense bien, la otra, por favor. A mí me gusta mucho hablarles de la mística de la feminidad, porque además es algo que existió. Lo cuento rapidito. La mística de la feminidad es un libro que escribió una de las más importantes autoras feministas de la historia, que se llamó Betty Friedan. Y Betty Friedan analizó lo que pasaba en los medios de comunicación en la época de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense bien, seguro ustedes han visto películas de esto y tal. Bueno, ¿qué pasa en la Segunda Guerra Mundial? Pues que interviene Estados Unidos, a diferencia de la Primera Guerra, que Estados Unidos no participa. En la Segunda sí, porque sus países aliados se ven afectados y entonces al afectarse sus intereses, pues interviene como un actor más en la conflagración mundial. Y entonces, aunque ya tenía un ejército Estados Unidos, pues necesita fortalecerlo. Entonces convoca a todos los hombres mayores de edad en posibilidades físicas de ir al frente de batalla a que se alisten al ejército. Y entonces, si se alistan al ejército cientos de miles de hombres norteamericanos, ¿quién se queda haciendo el trabajo que estos cientos miles de hombres norteamericanos hacían? Pues las mujeres, sus esposas, sus madres, sus hijas, sus hermanas, sus vecinas. Ellas, por primera vez, por orden del gobierno, salen de sus hogares a dejar de ser la perfecta ama de casa o la futura casadera o tal, y son insertas para realizar la labor que su hombre en cuestión realizaba, por el tiempo en el que él esté fuera combatiendo, defendiendo a la patria. Entonces ahí es donde tenemos a mujeres que por primera vez, uno, salen de su hogar, por primera vez se enfrentan a tener que realizar una labor productiva. Recuerden que históricamente el trabajo doméstico ha sido no remunerado y no considerado trabajo. Entonces ahí van pues al campo, a la industria, a las oficinas, bueno, hasta los deportes, ¿no? Todo el mundo ha visto esa película de Gina Davis y Madonna siendo beisbolistas, tal, ¿no? Bueno, se van a ocupar los espacios que antes ocupaban los hombres y por varios, o sea, por un largo tiempo, es más o menos año y medio, 2 años. Es una sorpresa para ellas mismas valorarse como productivas, como no inútiles, como que sí pueden aportar y como mejor aún, como que pueden llevar manutención a sus familias. Son las primeras ellas en sorprenderse de esa posibilidad porque creían que no iban a poder hacerlo. Y entonces cuando termina la guerra, las circunstancias que todas y todos sabemos, pues los hombres que viven, porque pues muchos mueren, regresan. Y entonces ya después del lapso normal de la reincorporación, pues le dicen, oye, mijita, pues regrésate a la casa porque ya voy a venir yo a trabajar.
Y entonces ellas dicen, ¿cómo? No, no, de ninguna manera, esto ya me gustó, esto de trabajar ya me gustó, esto está muy bien. Y entonces, fíjense bien, el gobierno de Estados Unidos hace una alianza con las industrias que necesitan que los hombres se reincorporen. En realidad a las industrias les vale gorro, ¿eh? Porque ellos lo que necesitan es mano de obra. Y si el trabajo lo hace bien la mujer o el hombre, a las industrias les da exactamente lo mismo quien lo ejecute. Incluso les favorece más que sean mujeres porque les pagan menos. Entonces, el gobierno se alía con los medios de comunicación, ¿ok? Y los medios de comunicación son los que comienzan a difundir campañas publicitarias con este tipo de imágenes que les estoy mostrando aquí en la pantalla. No, la que quitaste, la anterior, mira. Con este tipo de imágenes que les estoy mostrando aquí en la pantalla, muestran a la mujer contenta, feliz, realizando las labores domésticas para convencernos de volver al entorno doméstico a realizar el rol históricamente asignado. Entonces, esa es la mística de la feminidad. Lo que quiero que quede claro, que entendamos, es que correspondió a una estrategia de comunicación política entre el gobierno norteamericano y los medios de comunicación, la representación típica de estas mujeres que además la industria cultural reprodujo en el cine, en las fotonovelas, en las canciones, en las series y en todo lo demás. Todo eso estaba construido deliberadamente para reconvencernos de volver. Entonces, bueno, siendo ese el antecedente más claro, quiero, por favor, si me ayudarías a irme hacia la diapositiva 44 para, a partir de ahí, empezar a ponernos de acuerdo sobre algunos aspectos centrales a la 40. Si quieres, quítate de full screen y vamos a la 44 directa para que nos ayude a mostrar. Ahí comienza. Ok, ya la podemos poner en full screen. Bien. Estos son algunos tips, algunas recomendaciones, algunas propuestas que nos ayudan a incorporar la perspectiva de género desde la comunicación para la transformación, pues, de los referentes conceptuales, ¿no? El primero es no mostrar a las mujeres en condición de subalternancia. Nunca mostrar a las mujeres en condición de subalternancia. Eso es importante. Ojo, ni mostrarlas ni pronunciarlas, ¿eh? Esto de, ay, chiquita, agarra tu escobita y ponte a barrer, vaya, es infernal. Es justamente de lo que venimos huyendo. Esta siguiente imagen quizás se vea un poco fuerte, es ropa interior, no es otra cosa, ¿eh? Vamos a ella, por favor, a la siguiente. Ojo, no mostrar este escrutinio deliberado de las mujeres que se ensaña de una forma tremenda. Fíjense, hay unos estudios muy interesantes que comparan en la campaña de Donald Trump y Hillary Clinton cómo fueron las coberturas de medios de uno y de la otra. Y es increíble, pero prácticamente la mayoría de las notas sobre Hillary eran sobre su ropa. Si hoy sí combinaba su ropa, si hoy se veía muy cansada, hoy se ve deprimida, mírala, está a punto de llorar. Y en las de él, que es un personaje bastante caricaturizable, mostraba, mira, ha crecido mucho su liderazgo, ha mejorado, qué barbaridad. O sea, esta realidad de someternos a un escrutinio que parece no tener escapatoria, tiene que parar. Tiene que parar, y tiene que parar por nosotros, y tiene que parar incluso desde nuestras comunicaciones privadas. Desde nuestras comunicaciones privadas, y desde luego en lo público y en lo institucional. Vamos a la siguiente, por favor. Hay que dejar de imponerles a las mujeres el rigor del deber ser para que se adapten a un prototipo que nos inmoviliza. Gracias a la pandemia, hoy las mujeres nos vemos maravillosamente guapas y formales en tenis. Oigan, bienvenidos los tenis. Son maravillosos, y si ellos usan zapatos cómodos, no
nosotros también podemos usar zapatos cómodos. Que la que se quiera poner tacones se los ponga, pero no porque debe o porque el ámbito laboral así lo demanda, aunque no esté escrito en ningún lado, ¿no? Eso es falso. Podemos estar liberadas del corset. Saben que las mujeres se morían por el uso de los corsets, por lo apretadas que estaban, y nosotras creyendo que el canon de belleza en el siglo XVIII era que fueran muy blancas. No, hombre, eran muy blancas porque se estaban asfixiando por el corset tan apretado. Entonces, de pronto le damos valor a cosas que no lo tienen. Vamos a la siguiente, por favor, y esa es la que me súper interesa. Y lo más importante, este es el tiempo de nombrarnos y reconocernos. Es el tiempo de salir de la invisibilidad histórica a la que fuimos condenadas para dar una falsa creencia de que las mujeres no tenemos participación en el espacio público. Sí, estamos en el espacio público y arribamos a él con nuestra más poderosa arma. ¿Esa arma cuál es? Nuestra voz pública. Las mujeres tenemos una voz y este es el momento de expresarla. Vamos a la siguiente, por favor. Hay nuevas formas de entender esa realidad. Unas de esas formas son estas, dejando, erradicando por completo el acoso de nuestras vidas en lo institucional y de nuestras vidas en lo familiar, doméstico. El acoso tiene que ser erradicado, como también toda la forma de violencia. Esta imagen grandota acá es la del 8 de marzo del 2020, que es aquel momento histórico en donde salimos a las calles para decir con esa imagen el más poderoso mensaje. Hoy estamos en lo público, estamos juntas y estamos organizadas. Este es otro tiempo. Ya no podemos dar marcha atrás en varias de las circunstancias que han marcado nuestra historia de vida. Esto que les muestro abajo, este que está aquí, es una portada de un protocolo contra acoso y hostigamiento de cualquier dependencia. Esas son nuestras armas, son nuestras herramientas. Hay que hacerlas valer y también los recursos legales de los que disponemos. La ley Olimpia, ahora la ley 3 de 3. Pero además, la exigencia hacia los medios de comunicación para replantear la forma como comunican. Yo no sé si ustedes conocen, y si no la conocen, les invito a que la visiten en Facebook, la página de La Corregidora. Es esta página que les estoy mostrando aquí, que lo que hace parece poquito, parece chiste, parece una cosa simpática, pero es bien profunda. Muestra titulares de medios de comunicación y cómo titulan, cómo se llama, cabecean, de tal manera que parece que las culpables de la violencia que padecemos somos nosotras. Entonces ellos lo que hacen es les tachan el titular y lo reescriben ahí, o sea, solo para su comunidad, pero así como para decirle al medio, basta de reproducir estas violencias. Pero además, eso que hace la corregidora la podemos hacer ustedes y yo con solo un tuit de distancia. Y le escribimos al medio y le decimos, no se llama así, dilo correctamente. Me faltan 3 diapositivas, ¿eh? Vamos a la siguiente, porfis. Hay todo un cambio en las narrativas que hay que usar en la comunicación para construir otra representación. El body positive es necesario, ya basta de mostrar solo a mujeres que se adaptan a un canon de belleza para una determinada complacencia. Las mujeres somos diversas y empecemos por ese principio, denominarnos mujeres. Cuando venga el siguiente 8 de marzo, por favor, no digo, vamos a celebrar en el Instituto Electoral de la Ciudad de México el Día de la Mujer. No, el Día de las Mujeres. Reconocernos diversas en lo narrativo, en lo oral, es el primer paso para romper los estereotipos y salir de esa forma de representación prototípica que ya no corresponde con la realidad. También hay toda una nueva política de cuidados que debe de contribuir en la representación a dejar de reproducir la creencia y la práctica de que solo las mujeres debemos de cuidar
a nuestras infancias, a nuestras adolescencias y a nuestros adultos mayores. El cuidado es una labor colectiva y así debe ser representada, no solo en lo normativo, o sea, no solo tener internamente un nuevo acuerdo en materia de cuidados y de las paternidades. Hoy, por ejemplo, en el INE se está votando el acuerdo sobre las licencias de paternidad. Eso es muy significativo, pero que eso que en lo normativo ocurre vaya acompañado de la representación. Adiós toda forma de violencia. Basta de cometer violencias y hay que cambiarle al sexismo. Solo quiero mostrar la última diapositiva, la siguiente, por favor, y decirles que nuestra arma más poderosa para cambiar la representación que existe sobre las mujeres y sobre el sexismo es el lenguaje. A mí me parece increíble que a estas alturas de la vida todavía haya gente que diga, pero esa palabra no existe en la Real Academia de la Lengua Española. Sí, hombre, también la Iglesia considera que el pecado es decir mentiras y seguimos mintiendo. O sea, no utilicemos las instituciones a nuestra conveniencia cuando lo que queremos es justificar nuestra cerrazón a la apertura mental. El lenguaje cambia. Y el lenguaje hoy día es nuestra herramienta para cambiar las representaciones. Necesitamos salir del ostracismo y ocupar un lugar en el espacio público. Y eso, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del lenguaje. ¡Viva el lenguaje no sexista! Y hasta aquí yo termino diciéndoles solo esta frase, que lo que no se nombra no existe. Quitamos, por favor, esa diapo de la pantalla y... pues estoy abierta a las preguntas y comentarios que ustedes consideren. Muchísimas gracias, doctora, de verdad, por esta gran exposición, este recorrido histórico que nos ha hecho de cómo se ha centrado el tema de la comunicación a través del arte, de cómo también se ha generado estos estereotipos y cómo los hemos ido reproduciendo a través de la historia, esta deconstrucción tan importante que tenemos que hacer. Y antes de las reflexiones finales, tenemos algunas preguntas, si me permite, le haría las dos para que tenga oportunidad de responderlas. La primera sería, ¿qué estereotipos de género son los que más sufren las mujeres en las campañas políticas? Y la segunda, de Beth Quijano, es ¿cómo podemos identificar si estamos incurriendo en la reproducción de estereotipos de género en piezas visuales? Aquí interesantes preguntas las dos, las agradezco muchísimo. Mira, hay un estudio que les invito a que ustedes conozcan, que realizó la colectiva Luchadoras en el proceso electoral de 2018, está disponible en la página web de Luchadoras, que es muy interesante y que habla sobre las formas de violencia que digitalmente se cometieron con más frecuencia hacia las mujeres en el entorno político, y nos da a cabal cuenta pues de por dónde se va moviendo el asunto. Calificar o juzgar o acusar a las mujeres de malas madres, o sea, estás abandonando a tus hijos, hijas y a tu marido por andar en el chisme, o sea, de chismosa, esa es una de las que con más saña se reproducen. Las mujeres que están, voy a utilizar la palabra, lo hago con mucho respeto, pero las mujeres que estamos en la vida pública, ya sea como comunicadoras, como mujeres políticas en campañas o en instituciones públicas, o a las activistas, se nos califica de brutas. Porque salimos a buscar a lo público algo que nos satisfaga. Y entonces viene como la sanción sexual como costo a pagar por irrumpir en la vida pública. Y esos son aspectos terribles. Y luego los relacionados con cómo se ve. Con cómo se ve, ¿no? Se ve mal, se ve gorda, se ve amopagada, fulanita, ya se inyectó mucho Botox. Oye, mi hermanito también trae un montón de Botox. Ah, pero a él se le ve bien, a la que se le ve por no la cara fue a ella. Ay, qué barbaridad. Y entonces ahí viene la respuesta implícita a la siguiente pregunta. ¿Cómo saber cuando estamos incurriendo o no? Hay que cambiar, o sea, vamos a aplicarlo en hombres para ver si sería igual o no. Y entonces eso es lo que nos permite saber si nosotros estamos incurriendo en la comisión de esas formas de violencia, en la pieza comunicativa, o en el texto, o en el post que estamos haciendo,
o estamos cometiendo esa forma de violencia hacia una mujer o hacia un hombre, ¿no? Entonces, invertir su implicación para ver si agravia de igual manera a un hombre que a una mujer es como la manera de saber si está siendo violenta sexistamente o no nuestra pieza comunicativa. Muchísimas gracias, doctora. De verdad ha sido un gusto, un placer poder escuchar esta reflexión tan importante que usted nos hace. Me parece que lo que menciona al final es muy importante. Lo que no se menciona no existe. Y es muy importante que justo en este momento que estamos viviendo se mencione, se visibilice, se generen cambios. Estas iniciativas que nos han mencionado, como el tema de las luchadoras, el de las corregidoras, también para ver cómo se transmite, cómo se dan los mensajes, el hecho de poder analizar cómo se hace esa cobertura de la participación política de las mujeres cuando se enfrentan a los hombres, esto que mencionaba en un principio, que justo también la comunicación puede ahondar en esas desigualdades que vivimos las mujeres día a día, es muy importante. Me parece que es un tema que nos queda pues con muchas tareas, con mucho ánimo de reflexión, de dejar todavía los pendientes que tenemos, de seguir trabajando desde la autoridad, desde la sociedad civil, desde los diferentes aspectos en donde estamos. Las mujeres hemos llegado a los espacios públicos y creo que eso también tiene que marcar una diferencia de cómo vamos comunicando lo que cada una va haciendo desde las diferentes trincheras, todavía con lo que nos queda pendiente. De verdad le agradezco mucho esta participación, fue un gusto escucharla. Agradezco también mucho a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a quienes nos acompañaron, a la consejera Paula, a la consejera Sandy, a la unidad de comunicación social, y a nombre del Instituto Electoral del Estado de México les agradecemos mucho por este tiempo, por darse el tiempo de escuchar este tema tan importante de la comunicación con perspectiva de género, y los invitamos a que sigan las actividades del Instituto Electoral del Estado de México. Se conecta también con nosotros, que nos acompañó desde el inicio, la maestra Lilibet Álvarez de la Unidad de Transparencia. Les doy un gran saludo y les deseo una excelente tarde y muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Muy bonita tarde.